Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Equipo montado y listo. En esta sesión voy a fotografiar la gran galaxia de Andrómeda. Y además lo voy a hacer desde ciudad, bajo un cielo Bortel 7 y en remoto desde mi casa, como si estuviese trabajando desde un observatorio remoto. Bien, pues ya tengo la galaxia Andrómeda en el encuadre de la cámara y de hecho hasta el encuadre me gusta con la galaxia ligeramente inclinada, así que ni siquiera voy a rotar la cámara, la voy a dejar tal y como está. Como te he dicho, esta sesión la estoy desarrollando bajo un cielo totalmente urbano, un cielo con un nivel de contaminación lumínica Bortel 7. Por eso, para esta sesión tengo montado un filtro SV Boni CLS, un filtro de anticontaminación lumínica que funciona bastante bien con galaxias y del cual te hablo en este otro vídeo que te dejo por aquí. Ya tengo también calibrado el sistema autoguiado, así que voy a hacer un enfoque preciso y nos vamos para el estudio a controlar remotamente el equipo. Bueno, pues ya tengo el equipo trabajando por allí detrás. Y puede ser que te haya llamado la atención una cosa que te he dicho hace un momento, y es que ahora voy a dejar todo el equipo aquí montado y yo me voy a bajar al estudio para controlarlo de forma remota desde allí, como si verdaderamente estuviese trabajando con un observatorio remoto. En definitiva, se trata de eso, de un observatorio remoto, solo que en vez de tenerlo de forma fija en algún lugar aislado, lo tengo en la terraza del edificio donde vivo. ¿Cómo consigo hacer esto? Pues básicamente lo hago a través del dispositivo ASI Air Plus, un dispositivo que no deja de sorprenderme día a día. A través del proyecto Astro Academy y junto con los compañeros de Cosmoscape estamos desarrollando un sistema para podernos conectar a través de una VPN con equipos como este, con la utilización de un dispositivo ASI Air Plus. ¿Cómo? ¿Que todavía no sabes qué es Astro Academy y Cosmoscape? Pues entra ya mismo a este enlace que te dejo por aquí y suscríbete ahora mismo al canal de Astro Academy. Además, Astro Academy es una academia de formación online donde ya puedes encontrar un curso súper potente sobre ASI Air Plus, que irá actualizándose periódicamente con contenidos súper interesantes como este que tengo yo aquí. Básicamente lo que hacemos es conectarnos al ASI Air Plus a través de una VPN. Esto significa que yo lo tengo aquí montado dos pisos por encima de donde vivo, pero podríamos tenerlo montado en cualquier lugar del mundo y podríamos conectarnos remotamente y controlar nuestro equipo. Por supuesto, el equipo lo tengo aquí montado y lo dejo solo, pero no lo dejo desatendido. Y es que además tengo conectada también a través de la VPN una pequeña cámara de vigilancia. Una cámara que me permite ver el estado del telescopio, que me permite ver cómo se mueve el telescopio cuando lo dirijo hacia otro lugar del cielo y que me permite ver si están entrando nubes en el cielo. Y no solamente esto, sino que además me manda un aviso si se detecta alguna persona dentro del encuadre. Así que, dicho todo esto, empieza a hacer un poco de frío aquí, así que me bajo al estudio para seguir controlando la sesión desde ahí. Pues ya estamos en el estudio y aquí delante tengo todo lo que necesito para controlar mi equipo en remoto. Si esto me lo llega a decir alguien hace solamente unos pocos años, le hubiese dicho que estaba totalmente loco. Hasta este punto ha evolucionado toda esta tecnología y lo que tenemos todavía por delante. La conexión al equipo a través de la VPN es realmente muy sencilla. Lo único que tengo que hacer es abrir la aplicación que me permite conectarme a la VPN y luego únicamente tengo que abrir la aplicación ASI Air y conectarme al dispositivo ASI Air vía IP si es que no lo ha detectado de forma automática. Y automáticamente, haciendo estos pasos, ya estoy conectado al dispositivo ASI Air que está puesto en mi equipo, arriba en la azotea. Como puedes ver, ya tengo el sistema autoguiado funcionando y enfocado. Todo esto lo he hecho hace un momento antes de bajarme. Y ahora mismo puedes comprobar que está lanzando la primera captura de prueba, en modo preview de 300 segundos. Vamos a ver lo que obtenemos. Bien, pues ahí tenemos esta primera captura. Hay que reconocer que Andrómeda es una galaxia espectacular y con distancias focales como esta, 300, 400 milímetros, nos llena prácticamente todo el sensor de la cámara y queda increíble. Además, como puedes comprobar, es un objeto fácilmente fotografiable
desde un entorno urbano, desde una ciudad, con un filtro sencillo como el que estoy utilizando en esta sesión, un simple filtro anticontaminación lumínica CLS. Si bien es cierto que este tipo de filtros anticontaminación lumínica no son los ideales para fotografiar galaxias, las galaxias son objetos algo delicados para fotografiar desde ciudad porque, como probablemente sepas, las galaxias emiten luz en todo el espectro visible. Los filtros anticontaminación lumínica restringen varias zonas de ese espectro visible, dejando pasar hasta el sensor de nuestra cámara únicamente las zonas del espectro que a nosotros nos interesan, donde más brillan los objetos del universo. Estas regiones suelen encontrarse en la parte roja del espectro visible y en la parte verde azulada. Pero como te acabo de decir, las galaxias emiten luz en todo el espectro visible. Y si utilizamos este tipo de filtros, estamos sacrificando parte de la luz que nos llega. Están empezando a desarrollarse y a llegar al mercado los primeros filtros anticontaminación lumínica para poder fotografiar galaxias desde ciudad. Pero de momento, como puedes ver en un entorno como este, un cielo Bortle 7, con un filtro CLS como este, galaxias brillantes, como esta galaxia Andrómeda, son perfectamente factibles. Bien, pues voy a lanzar la primera secuencia de captura en el modo Auto Run. De momento, 20 capturas de 300 segundos cada una. 1 hora y 40 minutos. Lanzo. Y como puedes ver, el primer proceso que va a realizar el equipo es hacer una rutina de enfoque a través del enfocador EAF. Bien, ahí está terminando el enfoque y ahí dispara la primera imagen. Bueno, pues ya está el equipo trabajando. Vamos a echarle un vistazo a través de la cámara de vigilancia. Pues ahí tenemos el equipo y justo al ladito está la cámara que he dejado capturando el timelapse que vais a ver en unos segundos. En este tipo de vídeos no os perdéis ninguno de los entresijos de Natural Portraits. Y de momento tenemos cielos despejados, ahí podemos ver las Pléyades y aquí vemos la constelación de Casiopea, que se encuentra muy cerquita de donde estamos apuntando con el equipo. Pues estamos terminando esta primera secuencia de capturas y ahí terminó. Voy a echar un vistazo a las tomas que tengo por el momento. Tiene, la verdad, muy buena pinta. Y como todavía es buena hora, voy a lanzar otra secuencia de capturas, más de 300 segundos cada una. Otra hora y 40 minutos. Y como puedes ver, ahí se lanza de nuevo la rutina de enfoque del EAF. Antes de continuar, voy a volver a echarle un vistazo al cielo para ver si tenemos nubes o amenaza de nubes. Pues de momento seguimos teniendo cielo limpio, despejado y no tenemos amenaza de nubes por ningún sitio, así que seguimos con la sesión. Bueno, pues la secuencia de capturas que me has visto lanzar hace un momento ya ha terminado y he lanzado otra secuencia de capturas de 10 tomas más que está a punto de terminar ya. En este momento Andrómeda ya se encuentra a baja altura sobre el horizonte y podemos apreciarlo también en el ángulo en que está apuntando el equipo. Y la verdad es que con la humedad que tenemos esta noche, que es bastante alta, y la contaminación lumínica que se refleja en esa humedad, no merece la pena continuar con la sesión. Así que lo que voy a hacer ahora en cuanto termine de capturarse esta última secuencia de tomas va a ser subir, capturar algunos flats y desmontar el equipo. El siguiente paso será el procesado. Yo diría que junto con la captura de tomas, es el momento clave de toda la sesión de astrofotografía. Y es que, aunque parece que los datos de Andrómeda que tengo capturados de esta sesión son bastante buenos bajo este cielo contaminado lumínicamente Bortle 7, no será hasta que pase todos estos datos al ordenador, los apile y los empiece a procesar cuando verdaderamente vea si el esfuerzo ha merecido la pena. Te recuerdo que si tú también quieres aprender todo lo que yo sé sobre astrofotografía a nivel iniciación, a nivel avanzado, y a procesar tus astrofotografías de la misma manera que yo lo hago, tienes a tu disposición los cursos de la Academia Natural Portraits. Más de 20 horas de contenido formativo en astrofotografía y procesado astrofotográfico desde nivel iniciación hasta nivel avanzado. Todos los cursos y packs de la Academia son de pago único, acceso vitalicio, actualizados periódicamente y con un servicio de consultoría directo conmigo a través de mail. Y dicho esto, yo me subo para arriba a desmontar el equipo, pero a ti te voy a ahorrar la espera. Te dejo desde ya con el resultado. Y recuerda,
Si tú también disfrutas de este contenido, no olvides suscribirte.